Bienvenidos a Insomnia. Este programa es hecho por profesionales y unos no tan profesionales. Si usted es menor de edad, le recomendamos oírlo en compañía del más viejo de su casa. Insomnia con Montero. Así de papi volvimos. Llegó el programa de la noche. No te dejará dormir. Insomnia. Aquí nadie se salva. Si nos damos para hacer, la vamos a tener que trabajar. Y no podemos ser feliz. Mostrando la voz para ir. Insomnia. Si estás luchando con el cielo, alguien nos podrá sentir. Los 40 principales eran mi emisora favorita hasta hace más o menos una semana y media. Bueno, la razón por la cual, primero que todo, acabaron con Insomnia, Mitos y Leyendas, que era mi noche favorita de Insomnia, del programa Insomnia. Y segundo, en las noches, con el programa de Insomnia, el regular, quedaban de lunes a jueves con la banda. Para mí era lo mejor. Eran muy, muy animados esos muchachos, sobre todo Shirley y el viejo Rogelio y Mazorquis, que nos hacían reír a mí. Yo estoy seguro que mucha gente le encantaba este programa. Bueno, el caso es que ya la última semana ya dejé de oír la emisora. Ya no encuentro nada que hacer en las noches, sino es pasármela en los videojuegos o viendo películas. Bueno, el caso es que quería darles este mensaje a la gente de Insomnia, los productores, los managers o como quiera que se llamen. También supe por ahí que Héctor Contreras, quien era el actual director de la emisora, presentó su carta de renuncia y se retira de los 40. Bueno, ese también es otra baja muy, muy sensible para la emisora, porque pues Héctor Contreras en sí ha sido un buen locutor y es un ícono de la radio en Colombia, y yo escuchaba sus programas desde que hacían el Insomnio antiguo, cuando recién comenzaba el programa. Bueno, el caso es que bueno, esto es un llamado a la gente que controla todo lo que tiene que ver con esta emisora, y pues si no hacen algo ahora con respecto a la emisora y el programa en las noches, pues yo creo que no se van a perder muchos oyentes, porque ya yo mismo he visto algunos comentarios que he visto en la página de Facebook, en Twitter, también en la página de los 40, y la verdad que todo el mundo está quejándose por la falta de Shirley, del programa Insomnia, Mitos y Leyendas, del programa Insomnia, que ya no es lo mismo en las noches, y ya pues ya no hacen reír, ya no hacen que uno tenga un buen rato en las noches. También para esta compañía Movistar, que por ahí también me enteré, no sé si sea cierto, pero me enteré que la razón por la cual Shirley ya no hace parte de la emisora es porque
Bueno, porque utilizó el nombre de la compañía Movistar para hacer una parodia con una parodia con los demás muchachos, con Mazorca y Rogelio, en donde llamaban a la compañía Molestar y hacían burla de los del servicio de la compañía y el nombre de la compañía. Pero, en fin, esto, yo creo que esta broma, esta parodia, es solamente eso, es una parodia. Y el motivo con el cual lo hacían las muchachas no era para darle mala imagen a la compañía o al servicio, porque igual la gente sigue consumiendo igual o mucho más después de esto. O sea, no, esta parodia no afectaba para nada la imagen de la compañía ante el público o los consumidores. Todo el mundo sabía que era simplemente una parodia, así que no había razón para tomar esas represalias contra los integrantes de la banda. Y nada, pues yo actualmente vivo en los Estados Unidos, los escucho desde Nueva York utilizando la aplicación de los 40. Y nada, me dolió mucho que el programa se haya ido al carajo. Me perdona la expresión, pero ya, bueno, en cierta ocasión, bueno, durante la semana pasada, cuando me enteré de la noticia, pues no, sentí cierta decepción por el programa, por las noches, porque, bueno, este era un programa inigualable. La verdad que nunca antes había escuchado un programa de radio tan entretenido y tan chévere. Tanto así que había veces que llegaba cansado a la casa del trabajo o deprimido por alguna razón, por algún problema familiar, alguna depresión, algún estrés, y me ponía a escuchar el programa y enseguida comenzaba a sonreír y a reírme y me olvidaba de todo y me hacían la vida mucho más feliz, mucho más chévere. Era todo. Bueno, como les seguía diciendo, la parodia esta contra, bueno, contra, sí, contra la compañía de Movistar, pues me pareció un acto de inmaduro por parte de esos ejecutivos de la compañía, que si no estoy mal, es una compañía española. Bueno, no estoy seguro. El caso es que, bueno, no, tal vez ellos no saben, pues, el humor colombiano, pero no creo que esto haya tenido nada que ver con el impacto que significaría esta parodia contra sus con respecto a sus consumidores y el consumo general, los ingresos. Y no, la verdad no creo, porque Movistar, al fin y al cabo, es una compañía muy buena. Cada vez que yo voy de visita a Colombia, yo tengo mi teléfono que compré de la compañía Movistar y yo siempre lo activo cada vez que voy a Colombia y utilizo mi teléfono Movistar y nada, no tengo quejas al respecto de la compañía. Así que una simple parodia de un programa de radio que solamente busca alegrar las noches de las personas y de las cuales es una radio que fue un programa de radio que es patrocinado por esta compañía también, Movistar, pues no sé, creo que de cierta manera están siendo publicados, como se dice. Le están haciendo publicidad a ellos, entonces, así sea en broma. Pero bueno, no me parece que haya sido una buena acción que se haya tomado. Me parece que después de aquí, esta emisora ya no hace lo mismo en Colombia.
no sé, en otras partes de Latinoamérica o en España, pero lo que es en Colombia ya esta emisora ya no, ya está al igual del resto de las emisoras, que ya no tienen nada de contenido, lo único la música, que ni siquiera es hecha por la emisora. Entonces hay otras emisoras que pasan la misma música y ya, y simplemente se puede escuchar otra emisora. Así que si solamente están pensando que no, porque tienen buenos DJs y que van a mezclar bien la música y van a poner buenas mezclas y van a programar bien y que la emisora va a seguir igual, pues yo creo que están equivocados. Así que nada, pues era un mensaje para, con algún tipo de esperanza de pronto, de que de pronto la banda vuelva de nuevo. Pero ya viendo que han habido nuevas contrataciones del muchacho este Mauricio Londoño y el otro muchacho Diego Sáenz y otras personas que he visto, pues creo que va a ser muy difícil el regreso de Shirley y su banda. Y bueno, pues solamente espero volver a escuchar a Shirley. Si no es en los 40, será en otra emisora, tal vez la Mega, no sé. Pero la verdad me gustaría escuchar a Shirley de nuevo con su banda haciéndonos reír todas las noches, y sobre todo en el programa de lo paranormal, que es el favorito por mi parte. Bueno, esto era todo lo que tenía por expresar. Hasta luego.